Vamos a repetir la clasificación provisional. Primero, Abdelal Moacir con un crono de 1'4'33. Segundo, Mounir Eluardi del Viquila Granada, 1'06'10. Tercero, Jorge Valera, 1'07'47. Cuarto, Jesús Brenes, 1'07'52. Quinto, Manuel Ferrat, 1'08'29. Y sexto, con 1'09'12, Cristóbal Ortigosa. Comprobamos la clasificación, Diony. Entrando en meta, aquí tenemos al señor Miramonte. Y señoras y señores, otro fondista sevillano de gran tradición. No ha podido ser mi amigo Fernando Chacón Mesa. Emotion Running Sevilla. Venga, venga, arriba esos ánimos, que ha quedado muy poquito. ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Estamos en la media de los palacios! ¡Extraordinario! ¡Señor González Villalba! ¡Vamos dentro! ¡Bien! Atleta, triatleta del ADS Sevilla. José Luis Gómez Iglesias también terminando su participación en el corredor del Coronil en las filas de la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos. Ese atleta que viene ahí, triatleta nacional, internacional, campeón de España, Samet Ali Guardia. Otro corredor de la DS Sevilla, vamos, el aplauso. Y ahí tenemos al cabeceño del gilete, 2x2180, perfecto, Jorge Guisado. El segundo atleta local, fuerte el aplauso. ¡Para Lolo Ayala Guisado! Pues ya lo hemos visto entrar. Manuel Ayala, segundo atleta local que ha llegado a meta. Manuel Maestre, Manuel Ayala. De momento tenemos a nuestros campeones primero y segundo en la llegada ya a meta. ¡Felicidades a todos! Ahora ya sí. Comprobado por el juez árbitro de la prueba. Resultado oficial. Primero, Abdelal Moanir. Segundo, Eluardi. Tercero, Jorge Valera. Quinto, Jesús Brenet. Sexto, Manuel Ferraz. Séptimo, Cristóbal Ortigosa. Dorsal 223. Excelente, Francisco Manuel. Ahí tenemos a otro atleta del Viquila. Atleta local, ese dorsal, 1572. Excelente, el tercer atleta local. Muy bien, chaval. Poco a poco van llegando. Tenemos ya 1:15:26 en el crono oficial de la prueba. Tenemos un atleta del Club Atletismo La Puebla del Río, uno de los cigarreros. Otro atleta local, dorsal, 1314. Entrando en meta, muy bien, chaval. Ahí vemos a Luis Miguel y señoras y señores, desde el Coronil de la EPA Miguel Ríos, Antonio Cama Camita Sánchez. Y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda. Venga, 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 esos grandes veteranos. Ahí las tenemos terminando. El dorsal 2585. Muy bien, Juan Tocayo. Ismael Rodríguez desde Morón de la Frontera. Manu Chaparro Luque, el atleta sevillano. Muy bien, Manu. Ahí vemos los corredores del Palaciego, Juanmi. A lo lejos, ahí el uniforme, el dorsal rojo. Otro atleta del gilete en las cabezas. Muy bien, Antonio. Juanmi, que le tenemos aquí. Enhorabuena, campeonísimo. Otro atleta del Oripo de Dos Hermanas. Muy bien, Francisco. La EPA Miguel Ríos.
Y la primera chica, señoras y señores, pinchamos el We Are the Champions para recibir a Raquel Gómez, la atleta de Don Benito, afincada en Sevilla, que se ha alzado con la victoria en las féminas. Impresionante, Raquel Gómez, campeona, la segunda clasificada, dorsal 3011, Ana. Otro atleta local, 279. Vamos a ver el tiempo de Raquel Gómez en su estreno en esta prueba palaciega. Ha vencido la atleta extremeña, la atleta que entrena a las órdenes de Juanpa. Impresionante la llegada en esta avenida de Cádiz, de los Palacios, como siempre, con el calor impresionante a pesar del frío del público palaciego. Arriba esos aplausos, gente de los Palacios, para recibir a estos corredores venidos desde toda España. Señor Barba, José Manuel Barba, dorsal 800, otro corredor local. Manuel Morgaz, enhorabuena, campeón. Otro atleta local, dorsal 676. Bien, Francisco, qué bien, Francisco. Cada vez más y mejores. Ahí tenemos al fondo otro atleta del Club Deportivo Villafranca. Pato, vamos dentro. Dorsal 801. Vamos dentro. El uniforme del Club Deportivo Gilete de las Cabezas que le tenemos ahí entrando en el arco de DKV Seguros Médicos, uno de nuestros patrocinadores. Efectivamente, un corredor del Gilete, detrás otro corredor del Club de la Puebla de Cazalla, creo que ese es el uniforme, efectivamente. Muy bien, chaval, impresionante, aquí le tenemos efectivamente al señor Juan Francisco Cabeza Valle, el gran corredor de la Antorcha de la Puebla de Cazalla. Vemos un corredor con el uniforme del Club Utrerano de Atletismo. Primero de los 50 utreranos que han inscrito en esta prueba. Don Antonio Gómez Álvarez Pesqui. Muy bien, Antonio. Vamos a ver esa marca. 1:19:37. Don Manuel Caballero Domínguez, otro atleta local. Alberto Carmona, excelente. La tercera chica, señoras y señores, Lucía Pérez. Muy bien, Lucía, extraordinario. Tercera clasificada, la sanjuanera Lucía Pérez. Otro atleta del Viquila. Vamos, esa música de fondo, que no nos vengamos abajo, ni muchísimo menos. Venga, esos veteranos, Paco Luna, extraordinario como siempre. El corredor Francisco Luna, después de ese gravísimo accidente. Y ahí está el tío, de nuevo, dos corredores de Larunzi y de Morón. Su queridísimo presidente, otro incansable del pelotón, Antonio Rodríguez. Arunzi Morón, dentro, Antonio. Muy bien, chicos, ahí tenemos a otro corredor local, 288, la cuarta chica, dorsal 166, Patricia. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo. Igual que a ti también me late el corazón. Continúan entrando, ahí están los corredores de Parque María Luisa. Manuel Martín Blanco, otro atleta local, el dorsal número 1. Joaquín Daniel, excelente Joaquín, entrando en meta. Ya no paran, no paran. Seguimos, otro corredor del Viquila. Muy bien, chicos. Corredor local también en las filas del Viquila. Otro corredor local, dorsal 805, extraordinario. Venga, esos palacios con los dorsales rojos. La gente del Olimpo de Cádiz, extraordinario, chicos. Ya tenemos una hora y 21 minutos de carrera. El malagueño Bodo Kielbuch entrando en meta. No ha podido ser, Bodo, no pasa nada. Tú eres un grandísimo fondista.
Otro malagueño del Club Atletismo Álora. Venga, el Palaciego. Club Palaciego, la gente de Herrera. Muy bien, chaval, del Club Atletismo Herrera. El señor Barragán, mixto incansable desde Coria del Río. Vamos, chicos, ese ánimo arriba. No quiero ver a nadie con mala cara. Vamos a reírnos de todo. Arriba esa sonrisa. Todo el mundo tiene que entrar riéndose. Triatlón Mezquita de Córdoba. Arriba esa sonrisa. Venga, chicos, ahí tiene a Rafaelito animando a sus paisanos para que le aplaudan. Muy bien, perfecto. Entramos. Muy bien, venga la gente del Omio Aral. Creo que eres el primero del Omio, si no me equivoco. Venga, chavales. Otro atleta, muy bien, Sergio Pérez de la Antorcha de la Puebla de Cazalla. Aquí tenemos a otro gran bloguero, Juan Manuel Sánchez Molina, el atleta sevillano. El atleta de los Artibles, Juanma Sánchez Molina. Venga, los veteranos, hay que nos falte el aplauso para nuestros queridos veteranos, la gente del Oripo de Dos Hermanas, otro atleta, cigarrero de la Puebla, del Río, entrando en meta la gente del Viquila. Venga arriba, chavales, riéndose todo el mundo, no quiero ver mala cara. ¡Ay, la mona! Eduardito Zambrana, la gente del Omio del Aral, perfecto. Bueno, pues tenemos aquí, hemos dejado que se recupere un poquito a los dos primeros clasificados locales, que son a la postre los mismos que la edición anterior, o sea que el año pasado. Manuel Maestre Crespo y Manuel Ayala Guisado. Manuel, antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias, Manuel. Y también a Manuel Ayala, enhorabuena, Manuel. Gracias. Bueno, habéis puesto de acuerdo para repetir lo del año pasado, Manuel, ¿no? Bueno, digamos que hemos entrenado duro todo el año, ¿no? El objetivo está... Estaba claro, yo este año lo tenía claro, el objetivo no era el primer puesto local ni el segundo, el objetivo este año era bajar la marca, ya la bajé en Córdoba haciendo una hora 11.40 y después de Córdoba pues ya el único objetivo intentar bajar la hora 11.40. No he podido hacerlo, una hora 11.45-46 y eso aquí, no consigo el objetivo, lo cual tengo que seguir entrenando y por supuesto estoy contento, pero bueno, agradecer sobre todo a mi entrenador Domingo Gómez por estar siempre ahí, y a mi fisioterapeuta José Romero, que sin ellos dos sería imposible. Yo te he seguido prácticamente casi toda la carrera y me ha dado la impresión de que has ido bien, ¿no? Desahogado, que no has tenido ningún momento de desfallecimiento, ¿o sí lo has tenido? No, he seguido, digamos, un ritmo constante durante toda la carrera. Sí es verdad que el estar la mayor parte de la carrera hasta el pueblo prácticamente solo, psicológicamente es muy duro, entonces digamos que he llegado bastante quemado al pueblo en ese sentido. Si hubiera ido con un grupo hubiera sido mucho más cómodo, sin embargo ya cuando llegué al pueblo y pude coger al grupo estaba ya farto de fuerza y no he podido bajar a la marca de Córdoba, otro año será. Bueno, esto es una gran satisfacción, Manuel, poder repetir el mejor corredor local de los Palacios, una población ya de casi 40.000 habitantes y en una prueba tan importante también como es esta de más de 3.000 atleta, bueno, la satisfacción que tiene supongo que es enorme, ¿no? Sí, claro, siempre soy consciente, ¿no?, de ello, de que, hombre, estar ahí arriba es difícil, ¿no?, pero no podemos conformarnos con eso. Cada año hay que ir superándose y si no buscamos otro objetivo nos quedamos estancados y esa es la actitud que hay que tener. Muy bien, Manuel, pues nada, gracias y a seguir entrenando y a seguir acumulando. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos con otro Manuel, el segundo, amigo además, Manuel Ayala. Manuel, enhorabuena por el segundo puesto y bueno, yo no sé si desbancar a tu amigo lo veo ahora mismo imposible, hoy en día o al futuro, en el futuro. Hombre, antes que nada, la enhorabuena al campeón. Es mi amigo antes que mi rival y lo he intentado todo lo que he podido. Se ha intentado y salió controlando el ritmo que yo pensaba que podía aguantar, pero no me encontraba bien durante la carrera y eso peor marca que el año pasado. Es un minuto más. Intentar trabajar igual y machacar para intentar derrotarlo. Ante eso, ante un tío así, nadie puede hacer nada. Pero me ha gustado esa frase que ha dicho, amigo antes que rival. Una frase muy bonita, Manuel. La verdad es que llevamos varias semanas ya escuchando varios bulos de la gente, tonterías de la gente. El Lolo dice esto, el Ayalita está diciendo esto, a él igual le dirán, el Crespo dice, mira, tenemos que pasar de esa gente que lo único que quiere es ensuciar la imagen de nosotros y no lo van a conseguir. Somos amigos de distintos clubes, pero desde aquí decimos sobre todo a los pequeños
que se dejen de tontería, que en la pista y en las carreras hay que ir a muerte y luchar contra ellos, pero una vez que salga, deportividad ante todo. Y antes que nada lo tenemos claro, es que somos amigos y ya está. Efectivamente, porque Manuel es del Club Deportivo Villafranca y el otro Manuel Ayala, es del Club Atletismo Palacio. Bueno, ¿tu carrera cómo ha sido, Ayala? Salí con Manuel el primer kilómetro, vi que no era mi ritmo, me fui al mío, controlando, y mi carrera era a partir del kilómetro 15. Pero creo que por la humedad o por algo no iba bien, mantuve con el grupo que iba y ya disfrutaba de los palacios e intenté apretar fin a todo lo que pude. Oye, que la gente bien, animando, cuando se daba cuenta de que erais, que sois de los palacios, mucho ánimo, ¿no? Sí, el pueblo se vuelca a las calles y es lo mejor, te llevan volando hasta la meta. Si no fuera por el pueblo, con lo que se sufre al final, es imposible de llegar. Pues nada, gracias por atendernos, lo repetido una vez más. Enhorabuena, ¿tú quieres decir algo? Quiero agradecer también a mi familia, que me ayuda mucho, a mi madre, a mi novia, a mi entrenador también, y sobre todo a mis amigos que me han ido apoyando por la carrera. ¿No ha podido ser? ¿Otra vez será? Bueno, que no es poco. Manuel, por último, ¿quieres dedicarle este triunfo a alguien especial? Por supuesto, a la familia, que siempre está ahí, a los suegros, que bastante tiempo se quedan con la niña para que yo pueda entrenar, las cosas como son. No es peloteo. Bueno, aunque me llenan el plato bastante. No, en serio. Que sí, a toda la familia sobre todo. Y como he dicho, a mi entrenador, a mi fisioterapeuta José Romero. Y nada, al Club Padel por Cuatro por estar siempre ahí conmigo. Siempre, siempre. Muy bien, lo dicho. Muchas gracias y que sigáis repitiendo éxito. Venga, gracias, Manuel. Gracias. Para salir de allí. Y lo tenemos aquí para llegar. Ahora sí que es el final de la cuenta atrás. Ahora sí que habéis terminado. Pero quiero esas sonrisas arriba. A ver todo el mundo riéndose. Los jóvenes entrando también, chavales de la categoría promesa. Otra chica, dorsal 2151. Muy bien, chicas, vamos dentro. Ya tendremos 12, 13 chicas, creo, que han entrado ya en meta. Enseguida los resultados, que se pondrán en el pabellón José Moral. Muy bien, Enrique Palacios, Juan Carlos Rodríguez, Richard del Coronil, que también acaba de entrar en meta. Vamos, chicos. ¡Arriba esas manos! ¡Entrando muy bien! ¡Perfecto! Los palaciegos con su dorsal rojo. La gente del Omio. La gente del Viquila. ¡Arriba los corazones! Club Atletismo Montellano, mis paisanos montellaneros, don Antonio Marín Gallardo. La satisfacción de llegar, los cunetas, el club de reciente creación. Le decía, la satisfacción de terminar una carrera es algo maravilloso, maravilloso. Yo les invito, como todos los años, ¿a que sí? ¡Claro que sí! Como todos los años les invito a que prueben esto de correr. El deporte que más gente reúne a la vez. Además, recuerden, en el atletismo se corre con, no contra. Yo corro con mis amigos, no contra mis amigos. Yo corro con mis compañeros, no contra mis compañeros. Aquí el único enemigo es el reloj, ese es el único. Entrando, nos vamos a la otra vía, que comienzan a pasar los corredores, ya se ha abierto. La otra vía, vamos, chavales. Ay, que no se quiere Club Atletismo Linense. Y su niño no se quiere perder la entrada de papá. Vamos a ver, ya os digo que la favorita. Desde el primer minuto prácticamente de la prueba está aquí en la línea de meta el portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Pedro Amalio Moguer. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Hemos tardado menos tiempo o más tiempo en llegar que el primero que ha llegado. Pero qué bonito día, ¿no? Qué gran día. Es un día fantástico. Empezó un poquillo frío, pero ahora yo creo, ¿cómo se dice? Mañanita de niebla, tarde de paseo, ¿no? Pues hace un día fantástico para echar a la calle y para saludar a estas 3.000 personas aproximadamente que vienen corriendo desde Bellavista.
que un día fantástico para la media maratón de los Palacios. Como siempre decimos, los atletas son ejemplo de esfuerzo y de disciplina, pero el pueblo de los Palacios también es ejemplo de entrega y de estar siempre en primera fila. Sí, efectivamente, lo decimos todos los años. El pueblo de los Palacios se entrega, mis conciudadanos, nuestros conciudadanos se entregan. Hoy es un día especial para el pueblo de los Palacios y Villafranca y debe ser eso, una proyección hacia todo el mundo del deporte, que sepa que efectivamente aquí hay una media maratón internacional muy importante, que es bastante antigua ya y que no por eso deja de ser menos importante dentro del mundo del atletismo. Hoy es un día para disfrutar porque tenemos en diferentes rincones de la localidad varias citas, varios eventos. Hoy es un día para disfrutar, para salir a la calle, para que la familia se junte, para que vayamos a algunos eventos que hay después, de Sardinas, por ejemplo, en la Plaza de la Misericordia, que ya nos han invitado varias veces y que no nos lo podemos perder porque es una cita también obligada todos los años después de la media maratón. ¿Contento, satisfecho con lo que hemos visto hoy aquí en la línea de meta? Sí, yo espero que todo salga bien y desde luego se está poniendo empeño desde el ayuntamiento. Todos participamos en ese empeño y en esas ganas de que todo salga bien, de que no haya ningún problema y de que la media maratón internacional Los Palacios pues esté en el lugar que debe estar, o sea, en todo lo alto. Muy bien, Pedro Mario Moguer, portavoz del Partido Andalucista, muchas gracias. A vosotros como siempre, un saludo muy fuerte. Al pasillo siguiente, una chica del ADS Sevilla terminando. Señoras y señores, con todos ustedes, don Jerónimo Castillo del Palaciego. Muy bien. Otra atleta palaciega. Pilar Villena. Muy bien, Pilar Villena Lozano. Ella corre con el palaciego, pero no es atleta local. Por lo tanto, aún no tenemos a la primera local. Tenemos a José Ramón Parrilla Alcalá, director técnico de la Federación Andaluza de Atletismo y entrenador. ¡Hello, way! ¡Vamos, chicos! Entrando, arriba esas manos saludando al público. Quiero ver a todos saludando. Que están los palacios en la calle, como siempre. Ahí está el amor y la pasión por el atletismo que se tiene en este pueblo. Gracias, gracias a todo el público palaciego por estar aquí como siempre, volcándose y dándole todo su amor y cariño a los corredores. Bájame un poquito la música, de Yoki. Nuestros representantes, como decimos, nuestros representantes políticos están hoy muy pendientes del desarrollo de la prueba y también están entre el pueblo disfrutando del día de hoy. Antonio Romero Bejarano, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, también lo hace. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Isabel. Efectivamente, el pueblo de Los Palacios y Villafranca está cumpliendo con el bendito rito de acudir a las calles de nuestro pueblo a recibir a los atletas de nuestra media maratón. Una media que cumple, como todos sabemos ya, 36 años. 36 años de vida con una magnífica salud, con una extraordinaria salud, a pesar de la malísima gestión de los últimos equipos de gobierno, lo cual nos hace resaltar aún más la bendita salud que tiene nuestra media maratón y que siga y va a seguir seguro en los próximos años, porque además hay que mejorarla sustancialmente y todos vamos a estar en la línea de eso, de tratar de mejorarla. Es una, además, una media maratón que atrae a todo el mundo, atrae a mayores, atrae a menores, atrae a abuelos, a nietos, atrae a hombres, a mujeres, a gente de fuera, a los propios, lógicamente, y sobre todo, por encima de todo, atrae a los atletas, atletas a nivel nacional y a nivel internacional, y eso significa indudablemente mucho. Eso significa que esta media maratón está en un muy primer plano en este tipo de pruebas a nivel nacional, que ha crecido mucho y que tiene mucho que crecer.
Si aparte de eso tenemos un día como el que tenemos hoy día, un día extraordinario, un día soleado, de los que apetece salir a la calle, pues nos encontramos, pues eso, muchísima gente, todo nuestro pueblo en la calle, ovacionando, recibiendo a los atletas, que es lo que merecen. Y por supuesto también un día extraordinario para que muchos negocios de nuestro pueblo pues vean el rendimiento que desgraciadamente en otras épocas del año no han tenido. Un día, como digo, extraordinario, un día en ese sentido redondo. Y yo, con tu permiso, no quiero dejar de pasar la oportunidad para desearle a todos nuestros vecinos, a todos los palaciegos, una Navidad muy hermosa y que tengan un 2015 lleno de bienaventuranza y de prosperidad. Se lo merecen todos. Antonio Romero, muchísimas gracias. Que disfrutes tú también del día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, gracias. Tenemos que estudiar enseguida. Pues 1:37:37 ya desde que se abriera el cronómetro. Siguen ya pues llegando de manera más masiva los corredores. Yo creo que desde el primero hasta el último todos tienen el mismo merecimiento porque el esfuerzo es grandísimo. Y de aquí no se mueve nadie hasta que no llegue el último. Recuerden, chicos, ahora en el momento que recojáis vuestro avituallamiento, tenemos que recordar que en el dorsal hay un código QR, el cual podéis leer con vuestro móvil. Os trasladará a una página, metéis el dorsal y os da vuestra clasificación y tiempo. Además, es una aplicación muy fácil de bajar. Entráis en el Play Store, en el Google, alguno de estos servidores, y se baja en 0,2. Esa aplicación, abrís el móvil, abrís la aplicación, la ponéis frente al dorsal en el código QR y os da vuestra marca, vuestra situación en carrera. Dorsal dentro. Don Antonio Bernal, otro palaciego de oro. Insisto de nuevo en lo del código QR que tenéis en el dorsal. Bajáis la aplicación, que es muy fácil. Abrís la aplicación, lo ponéis en el código QR y os dará enseguida una pantalla. Picáis vuestro tiempo, o sea, picáis vuestro dorsal y os sale tiempo y posición. Vamos, continuamos. Aquí tenemos a otro incombustible, don Paquito Fernández de Larunzi de Morón. Muy bien, Paco. ¡Ay, Joaquín! Joaquín Castillo Hinchable. Ya lo tenemos dentro también. Muy bien, Joaquín, que esta tarde tienes que trabajar con tus castillos. Los petardos terminando. Ana Sánchez Vázquez, la atleta del Omio Araal, la paraeña. Del Omio Araal también entrando Ana Sánchez. Excelente, Ana. ¡May Sharona! Un tema súper marchoso para seguir animando y recibiendo atletas. Ahí tenemos otra chica, otra atleta del Oripo de Dos Hermanas, otra chica del Omio de Araal, de los Artibles. Venga, 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 vamos. Atletismo Torreblanca, los lentos. Club Atletismo Chipiona. Muy bien, chicos. Venga, arriba, arriba esas buenas caras, arriba esos saludos, a ver la gente que está entrando por el arco, arriba esos saludos a la gente de los palacios, vamos, saludando, arriba esas manos, sois todos campeones, no solo el primero, sois todos, mi admiración, chicos, mi admiración tenéis, desde luego que sí, arriba. ¡Venga esa sonrisa arriba! ¡No quiero ver a nadie triste ni con mala cara! ¡Y esos saludos! ¡Perfecto! ¡Vamos arriba! ¡Sonriendo! ¡Que se os vean los dientes blancos! ¡Igual que esta chica! ¡Miren qué cara! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Señora, por favor!
Mari Reyes. Vamos entrando. Vamos. Don José María Hormigo, el atleta para ciego que lleva 36 maratones, medias maratones. Muy bien, José Mari, presidente del Club Atletismo, para ciego, excelente. Nos cambiamos de nuevo. Que me gusta mezclarme entre los corredores. Bueno, a ver si se me pega algo algún día. Y soy capaz de correr una media maratón, que estoy por estrenar todavía. ¡Vamos, chicos, arriba! Grabando la llegada, algunos de ellos son las primeras que corren en una prueba de esta. Y qué mejor estreno que la media de los palacios. ¡Ruth Jarana! Muy bien, Ruth, la corredora de los Artibles. Chicas, dentro. Pues conmigo están también los representantes del equipo de gobierno, el delegado municipal de deportes principal responsable, uno de los principales responsables de la organización de la media maratón, José Antonio González, y el alcalde de los Palacios de Villafranca, Juan Manuel Valle. Muy buenos días, ya casi, casi buenas tardes. Buenos días, ya ahí, hola, buenos días. Delegado, más tranquilito ya. Todavía tengo el pellizquito aquí, hasta que no se acabe de la entrega de trofeos no estaré tranquilo completamente, pero bueno, algo más tranquilo sí. La verdad es que en la salida tenía los nervios típicos de todos estos años atrás. También un poco expectante a ver lo que iba a ser el tiempo, que ha amanecido el día con mucha niebla, pero bueno, afortunadamente ha abierto y la verdad es que está haciendo un día espléndido. Y lo están agradeciendo los atletas porque con esta temperatura que tenemos, la verdad es que la gente se ha echado a la calle en masa. Por lo tanto, contento. Una de las principales novedades de esta edición ha sido el nombramiento del nuevo director de carrera, Manuel Solís. ¿Cómo ha estado hoy, Manuel, que vosotros habéis podido estar directamente contactados con él? Pues a mí me ha sorprendido, lo estábamos comentando el alcalde y yo, ¿no? Manolo es una persona experta ya en este tipo de eventos y la verdad es que a mí me ha sorprendido con la tranquilidad que ha afrontado el reto y nos lo ha estado agradeciendo, bueno, el que hubiésemos pensado en él como para afrontar el reto de la dirección de carrera de una prueba tan importante como es nuestra media maratón. Y la verdad que ya te digo, súper tranquilo. Esto a su vez a nosotros nos da una tranquilidad también. En la salida ha estado perfecto todo y la verdad que te lo tengo que agradecer desde aquí públicamente, ¿no? Tenemos ganadores, repetimos en ganadores. El primero en la general y los dos primeros también locales. Pues efectivamente, el primero de la general es un viejo conocido ya, ¿no? Abdelhadid, no sé si lo pronunciaré bien, Abdelhadid El Muazí, efectivamente. Un atleta del Nerja que, bueno, que no sé, innumerables veces ha ganado ya nuestra prueba. Y la verdad es que está muy en forma. Por parte de los atletas locales, bueno, pues yo felicitarlo tanto a El Muazí como a los atletas locales porque han hecho una carrera espléndida y efectivamente repetimos ganador, si no me equivoco. Alcalde, la verdad es que bueno, lo decimos todos los años, pero es que no podemos dejar de hacerlo porque el día que nos están ofreciendo hoy los palaciegos, a pesar de que tenemos buen tiempo, pero ellos salen a la calle, dan el calor que usted pedía hace unos días y nos vemos las imágenes que estamos viendo en la Plaza de Andalucía, al final la perfección la tenemos gracias al pueblo. Pues sí, la satisfacción es muy grande porque esto es la guinda a un trabajo bien hecho, porque preparar una prueba con la categoría que tiene la media maratón de los palacios tiene muchos trámites, son meses trabajando para que todo salga a pedir de boca. Antes el delegado lo decía cuando lo entrevistaba ayer en la línea de salida, están los nervios hasta que no entregamos los trofeos, vemos que todos los tiempos han ido correctamente, porque en cualquier momento se puede dar algún tipo de fallito y te desluce una prueba. Hasta que ya no estamos tranquilos, uno realmente no lo disfruta, pero cuando ve el montón de miles de personas que vienen, no solo los palacios que se huercan como siempre, sino todas las personas que vienen desde fuera, que nos trasladan la gratitud por la buena impresión que se llevan, por cómo está todo organizado, por cómo el pueblo de los palacios lo recibe con aplauso, con todo el cariño del mundo. Es una sensación indescriptible y nosotros nos mostramos muy satisfechos de que así sea. He tenido ocasión de hablar también con muchos representantes de la hostelería, cómo tenemos las habitaciones de nuestros hoteles, nuestros hostales llenas durante este fin de semana, en el que unimos a la media maratón también el mercadillo navideño, Expo Deporte, que vienen, están de fuera y hemos logrado que esta semana sea una semana espectacular en los palacios,
la plaza está abarrotada y hoy pues es la guinda, para nosotros es la guinda a un trabajo bien hecho y además con muchísimas dificultades, ya lo hemos dicho, hay que agradecer el trabajo a los varios cientos de voluntarios, agrupaciones de protección civil que vienen de todos los pueblos, personas de nuestro pueblo que hace años se les pagaba para que hicieran esto y hoy lo hacen porque quieren a su pueblo y porque están volcados también con el esfuerzo que estamos haciendo como equipo de gobierno y tener a varios centenares de personas repartidos los puestos de avituallamiento por la madrugada colocando las vallas, ahora controlándolo todo. Para nosotros es una sensación indescriptible, es muy, muy agradable y además apostando por la gestión pública de la media maratón. Nosotros no hacemos como ha hecho el PP en Sevilla, que ha privatizado la media maratón, que ha demostrado cuál es su prioridad, que esa empresa ganara dinero, sabremos, cualquiera sabe quién es. Nosotros hemos apostado por la gestión pública de la media maratón, mejorando poquito a poco todos los detalles, desde el reparto de los dorsales, hemos hecho una apuesta por recuperar, que habían desaparecido los autobuses para los atletas, autobuses gratuitos que facilitan mucho el desplazamiento. Y hoy casi 600 atletas se han desplazado de manera gratuita en autobuses a la línea de salida. Todo eso es un gran despliegue que para nosotros es muy importante, por lo que supone de apoyo al deporte, el compromiso nuestro firme y decidido con la media maratón, que era algo que venía en nuestro programa y que lo hemos cumplido. El año pasado salió todo perfecto y hoy pues esperemos que hasta la entrega de trofeos salga todo como está transcurriendo ahora y sobre todo por el impulso que supone también para la economía de los palacios una prueba como la media maratón. Hay otros ayuntamientos que han recortado, han eliminado pruebas y nosotros lo que hemos hecho es mejorar la gestión, garantizar que la media maratón, pese a las dificultades, saliese adelante, que no derrochásemos. Hemos hecho una apuesta decidida por equiparar los premios de las mujeres y de los hombres. Una apuesta decidida por la igualdad. Este año se han incorporado también a los premios económicos las personas con discapacidad. En fin, pasito a paso, consolidando y convirtiendo esta prueba en mejor de lo que era. Y desde luego, gracias al apoyo del pueblo de los Palacios de Villafranca. Alcalde, como ha dicho, está el día para no recogerse. Mercado navideño, Expo de Deportes, Sardina a partir de la 1 en la calle Abajo. Pues la verdad que sí, que tenemos una alternativa ahora mismo muy variada en el pueblo. Para nosotros es una satisfacción que en esta fecha tan señalada y además hoy nos ha acompañado el tiempo, pues en un lado o en otro, pero que piquemos, disfrutemos y que seamos felices, que es lo más importante en la vida, porque nosotros hoy lo estamos tal como va transcurriendo la prueba. Muchísimas gracias a los dos, delegado, alcalde, gracias, a disfrutar del día. Y muchas gracias a Radio Televisión Los Palacios, que como siempre hace un grandísimo trabajo desde la salida hasta la entrada, al speaker, que es magnífico, al director de carrera, que yo lo quiero felicitar públicamente, porque para nosotros pues todos han sido continuos retos. Hemos tenido un buen director de carrera y vamos mejorando, siempre apostando porque nuestra prueba, y la verdad que nos ha transmitido muchísima tranquilidad, y esa es la ventaja de rodearse de los mejores. Gracias. 1:49, 1:50 ya. Pues esta es la media maratón Sevilla Los Palacios en su 36ª edición. En unos minutos se empezará a celebrar el acto de entrega de premios en el pabellón municipal José Moral y nosotros también les insistimos que está el día espectacular, que está el día para disfrutarlo, que tenemos en diferentes rincones, zonas de nuestra localidad, como dice el alcalde, alternativas de ocio para disfrutar porque hoy es un día de fiesta y además es domingo y hay que disfrutarlo. Aquí venimos a divertirnos, a olvidarnos de todo lo que tenemos encima. Sí, quiero ver a todo el mundo saludando, arriba esas manos, saludando al público y el público a vosotros. Yo sé que soy muy hartible, me da igual, no tengo nada que hacer hasta que me vaya. Muy bien la gente del Coronil, vamos chicos, excelente, chavales. Gustazo, placer estar aquí compartiendo esa ilusión de cruzar ese arco de meta. Enhorabuena, cansado pero satisfecho. Excelente, vamos dentro chavales. No recuerdo en estos momentos los datos, pero aproximadamente creo que son más de 300 los atletas locales inscritos en su media maratón. Ni más ni menos que 300 corredores locales, excelente.
el trabajo que se está haciendo en los diferentes clubes atléticos para ciegos. Venga arriba, chicos, chicas, sonriendo, saludando. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo esos 21 kilómetros? Muy bien, chavales. Me alegra de compartir esta gran pasión que tenemos. ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos dentro! Muy bien, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nosotras sí! ¡Nosotras sí! ¡Nosotras sí! Una chica de la Antorcha de la Puebla. Otro atleta local. ¡Venga, vamos dentro todos! ¡Arriba, Raúl Fortes! ¡Me alegro de verte, Raúl! ¡Qué bien! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí saludando a la cámara! ¡Hola! ¡Venga, venga, vamos! ¡Arriba esas buenas caras! No pone mala cara, hombre. Está la cosa muy mala, eso lo sé yo. Pero hoy venimos a divertirnos. No, no pasa otra vez por ahí, por favor. Salte, si no pita. No, no, por aquí, por el lateral. Por favor, por el lateral. Los atletas que hayan entrado en meta, por favor, no vuelvan a entrar de nuevo con el dorsal porque será detectado y podemos tener problemas en la clasificación. De nuevo, esas Rolling Stone y su Jumping Jack Flash. Como veis, estamos rockero total, total, total. Pero qué mejor música que esta gente va a recibiros, ¿a que sí? Desde San Fernando, una de las grandes veteranas del pelotón andaluz. El gran aplauso para María del Carmen Torres Quiñoy. La caña ella de la Carmona Páez. Excelente, María del Carmen. Los montañaneros. Señor Nieto que viene acompañado, va, señor Nieto. Venga, nos vamos de nuevo. Con las zapatillas minimalistas. Right. Vamos, chicos. Jumping Jack Flash. No quiero verte esa mala cara, ¿eh? Así me gusta más. Así me gusta más. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sonrisa de oreja a oreja. Nos reímos de oreja a oreja. Así vamos a reírnos. Entrando, que salgamos guapos, nos peinamos un poquito. Nos arreglamos un poquito y nos ponemos colocados para la foto. ¡Vamos dentro, chicos, chicas! Otro atleta de los Artibles de Sevilla, dorsal 1171. Ahí acompañado de tus niños, ese corredor local. Otro corredor local, Jesús, dorsal 274. Recuerden, dorsales rojos, corredores locales de los Palacios y Villafranca. ¡Hola! La foto, la foto, la foto. Club Atletismo La Pechá entrando. Vamos. Continuamos. Sex Bomb. Agradecer, cómo no, el extraordinario comportamiento, como cada año, de los cientos de voluntarios que hacen posible esta gran prueba deportiva. Los chicos de Protección Civil que han venido desde los pueblos aledaños, la agrupación local, la policía local, la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil Rural, efectivos de bomberos, el personal del ayuntamiento, esa gente del club de mountain bike, la unión, 70 ciclistas, cuidando para que todo salga como hasta ahora está saliendo. No te pares porque entra parado, es como no corre. Vámonos, 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 vámonos dentro. Perfecto.
ese gran dispositivo de recursos humanos y técnicos que pone a disposición de los corredores el organizador del ayuntamiento Palaciego, para que todo salga en condiciones. Gracias, chicos. Álvaro, sin dorsal, por favor. Nos vamos de nuevo. Nos cambiamos. ¡Oh, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Metiéndole el veneno del atletismo desde chico. ¡Ay, mi amigo Sergio! Continuamos, ey, vamos. Continúan entrando los corredores, a ver qué tiempo llevamos ya. 1:57 larguitos, ya casi 58. Estamos a... Adiós, Sergio. Sergio Bernal Crespo, otro artista de la pista. Vamos, chavales. Antes de las 2 horas. Antes de las 2 horas. Venga, que entráis antes de las 2 horas, seguro. Venga, el pelotón de las 2 horas. Que me quito, que me quito. Venga, ese último esfuerzo, veterano, bueno ahí, muy bien. Vamos arriba, riéndonos de todo el mundo, don José Antonio Coco Villalba, señor presidente de los Artibles. Bien, José. Otra chica entrando en meta, vamos dentro. Venga, últimos metros corriendo, si no, no vale. Últimos metros corriendo, si no, no vale. Venga, chicos, chicas, ahí esas manos arriba, saludos. Corredores, amigo Parque María Luisa, venga, vamos a correr un poquito. Los 5 últimos metros. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. 1, 2. Venga, el aplauso para esta chica, por favor. Ahí, esos saludos al entrar en meta. Que me gusta ver a la gente disfrutar. Mira qué veterano. Muy bien, Miguel. Excelente. A igual survival o algo así en mi inglés de Utrecht. Sobreviviré, decía Gloria Gaynor en los años 80, pero yo lo sigo diciendo hoy. Sobreviviré. Los 3.500 han sobrevivido, pues claro que sí, porque tenemos un amor y una pasión que nos une y nos mueve, y ese es el atletismo popular en su versión más grande. En una media maratón, venga esas manos arriba, esas caras arriba, esa alegría arriba, porque estáis en la media de los Palacios. ¿A que sí, Tejerón? Pues claro que sí. I war survival. Habéis sobrevivido todos y todas, guapísima. Entrando en meta. Los últimos gloriosos metros de la media, los Palacios, inolvidables, como siempre. Por eso os quiero ver con alegría a todos. ¡Vamos arriba! Ese aplauso. Uy, el público se me está viniendo abajo un poquito. Vamos a aplaudir hasta el último que cierre, porque todo el mundo tiene el mismo mérito. Por favor. Still alive.
Hombre, y si estamos a 21 de diciembre y estamos en la media de los palacios, yo creo que esto se ha convertido ya en la banda sonora de esta carrera magnífica. El Feliz Navidad de los Boney M. Con nuestros mejores deseos para todos y para todas. ¡Feliz Navidad, Boney M! To the Merry Christmas. Me voy a callar porque si no se va a echar a perder el día. Con el Feliz Navidad, vaya recibimiento. Esas chicas guapísimas, vamos dentro. To the Merry Christmas. Ojo, ¿qué es esto? Venga, dentro. Cazadores de tormentas, toma ya. Vamos, la gente de la Puebla, de Cazalla, los moriscos del Club Atletismo La Antorcha. Señor Gómez Cobos. Muy bien, así me gusta a mí. Ese orgullo de decir, yo entré en 2 horas y pico, pero me lo pasé de bien. Qué bien me lo pasaba, ¿que sí? Claro que sí, mira qué cara. Divertidísima. ¡Papá! ¡Vamos a reírnos un poquito! ¡Venga! Mira, grabándose la llegada. ¡Venga, adentro! ¡Vamos, chicos! Obviamente hemos cambiado radicalmente el ambiente musical, pero yo creo que pega ya, ¿no? Me decía el otro día José María Hormigo que la Navidad empieza cuando la media maratón entra por el puente de la carretera de la Corchuela. Y efectivamente así es. Y nos vamos a ambientar un poquito, luego seguimos con el rock and roll y todas esas cosas. Pero un poquito de ante, ¿va bien? Cuidado aquí, ¿vale? Cuidado ahí. Vamos, la gente de la Puebla, son moriscos buenos ahí. Bien, guapísima. Otra atleta local. Mire, mire qué sonrisa. A ver si nos puede aplaudir la rabia. Muy bien. ¿Has terminado? ¿Ves cómo terminaba? Decía tú que no, pues ya has terminado. Este villancico es de nueva creación, ¿a que sí? En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, ande, ande. Esa es la actitud, esa es la actitud. Cargadito de regalo, ¿dónde va tu pastorcillo? Voy al portal de Belén. Vamos arriba, esos corazones. Miren qué imagen de atletas locales, todo. Tú has entrado ya, no entres otra vez, por favor. ¿Vale? Venga arriba, esos atletas locales, enhorabuena. ¡Arriba esas manos y esos aplausos para este grupete! ¡De Tomares, desde Tomares! ¡Ahí!
y la felicitación por haberlo conseguido. Enhorabuena, campeones. Enhorabuena, de verdad, que me alegro muchísimo de que hayáis terminado. Otra para ciega guapísima con esa felpa. Enhorabuena. No entre, no entre, no entre tú. Por favor, los que habéis entrado ya en meta, no cruzadla otra vez, porque pita de nuevo el chip y se vuelve loca la clasificación. Entiendo que queréis acompañar a los compañeros, pero vamos, la aula de la experiencia. Desde luego. Os recuerdo que la clasificación enseguida estará expuesta en el pabellón José Moral, al final de la avenida, allí tendréis las duchas y toda la infraestructura montada para comenzar con la entrega de premios en el momento que la organización lo estime oportuno. Recordamos a todos los participantes que a la 1:30, en 20 minutos, comenzaremos la entrega de trofeos en el pabellón José Moral. A la 1:30, entrega de trofeos dentro de 20 minutos, pabellón José Moral. A ver, bajamos un momentito, por favor. Bajamos la música. Clasificación absoluta en locales. Primera, Ana Belén Gutiérrez Santa Creus. Segunda, Cecilia Galván Soriano. Tercera, Sandra Moreno Cabrera. Clasificación general. Primero, Abdelal Moacid. Segundo, Mounir Eluardi. Tercero, Jorge Valera. General femenina, primera Raquel Gómez Martín, segunda Ana Díaz, tercera Lucía Pérez García. General local masculina, primera Manuel Maestre Crespo, segundo Lolo Ayala Guisado, tercero José Manuel Vargas Moreno. Continúan entrando atletas. Hay un corredor que ha perdido su moto durante la carrera. Si hay un alma caritativa que lo haya encontrado, aquí estoy yo, micrófono en mano, o algún miembro de la organización que se lo entregue, por favor. Sex bomb, sex bomb.
Venga, vamos a seguir animando, por supuesto, a los corredores. Ya hemos superado las 2 horas y 13 minutos. Continúan entrando corredores en esta 36ª edición de la Media Maratón de los Palacios. Excelente el ambiente, un día extraordinario. Ya lo decía el refrán, mañanitas de niebla, tardecitas de paseo. Y así se ha cumplido. Esta mañana aquí en la línea de llegada, una niebla espesa. Pero el día abierto tenemos un magnífico día 21 de diciembre que ha acogido esta 36ª edición de la Media Maratón de los Palacios. Todavía nos quedan algún que otro corredor. Ese pelotón que está entrando en las 2 horas y 15 minutos. Vamos, chicos, chicas. Últimos metros con alegría. Os recordamos que la siempre emocionante entrega de trofeos la vamos a realizar en el pabellón José Moral, donde los últimos 3 días hemos tenido esa feria del corredor. Enseguida nos dirigiremos hacia allí y comenzaremos la entrega de trofeos de esta 36ª edición de la Media Maratón de los Palacios. Vamos, chill. Desde Portugal tenemos entre 20 y 25 atletas, que recordar, inscritos de la vecina Portugal y que seguramente todos han llegado a meta porque los portugueses son unos atletas extraordinarios. ...18 minutos que pasan de la 1 de la tarde... ...2 horas y 18 minutos de carrera... ...bueno pues nosotros después de este gran día... ...de esta espectacular jornada que estamos viviendo... ...con la 36ª edición de la Media Maratón... ...Sevilla, Los Palacios... ...vamos a poner el punto y final... ...cuando todavía estamos...
pues asistiendo a la llegada de algunos corredores, ya quedan poquitos, de esos 3.300 inscritos. Y nosotros lo hemos pasado con todos ustedes espectacular, lo hemos pasado estupendamente. Ha sido fabulosa la jornada, viendo cómo los palaciegos un año más han disfrutado, pero han colaborado también y han participado del éxito de esta organización, dando esa calurosa, ese caluroso recibimiento aquí en la Plaza de Andalucía, en la línea de meta, a los atletas y corredores. En el pabellón José Moral se va a llevar a cabo, se va a celebrar el acto de entrega de premios en unos instantes. Lo podrán ver en los próximos días a través de televisión Los Palacios. Recordarles que tenemos Expo Deporte, la tercera feria temática del deporte en el pabellón, en el mismo pabellón José Moral, que tenemos el mercado navideño hasta hoy en el centro de la localidad, en la Plaza de España, con 40 expositores artesanos y multitud de actividades lúdicas y de entretenimiento, sobre todo para los más pequeños, y que desde hace unos minutos también están funcionando ya a tope las barras instaladas en la Plaza del Santísimo Cristo de la Misericordia, en la calle Abajo, por la Hermandad Servita de los Palacios y Villafranca, que está ofreciendo riquísimas sardinas y otros manjares para ayudar a los que necesitan ayuda. En este caso, los fondos irán recaudados a la Asociación ANDE. Así que sin más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. En el día de hoy, gracias al pueblo de los Palacios, sois los número uno. Bienvenidos al pabellón deportivo José Moral de los Palacios, donde enseguida vamos a comenzar con la ceremonia de entrega de trofeos de esta 36ª edición de la Media Maratón de los Palacios. Vamos a comenzar con la ceremonia de entrega y lo hacemos con la categoría silla de ruedas. El tercer clasificado, Juan Robles Sánchez, del Saucejo, le entrega su trofeo María Dolores Moncayo, concejal del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado, el atleta local, el campeón Marco Antonio Baena Oñate, entrega Pedro Amalio. Y el primer clasificado, Javier Reja Muñoz, desde Sevilla, le entregará su trofeo Juan Manuel Valle Chacón, alcalde de los Palacios y Villafranca. Discapacitados físicos psíquicos, el tercer clasificado, José Borquez Tobar, le entrega su trofeo Irene García, delegada de Juventud del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado, Said Abelkader, entrega el concejal del Ayuntamiento, Manuel Vargas. Y el primer clasificado, el atleta de los Artibles de Sevilla, Ramón Villa Ramos, entrega el trofeo de José Antonio González, delegado de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios. Categoría Junior, promesa masculino. El tercer clasificado nos llega desde Ubrique, Cristian Villalba García. Entregará su trofeo don Emilio García, concejal del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado desde Herrera, federado por el Club Utrerano de Atletismo, Adrián Cejas Carmona, le entregará su trofeo don Miguel García, concejal del Ayuntamiento Palaciego. Y el primer clasificado, José María Gómez Rodríguez, del Club Atletismo Cordobés. Entrega el trofeo al primer clasificado, Rocío Lai, delegada de Hacienda del Ayuntamiento Palaciego. Categoría absoluta femenina, la tercera clasificada, Noemí Delgado Ramírez, le hará entrega don Pedro Amalio Moguer, concejal del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. La segunda clasificada absoluta femenina, María Rojo. Y la primera clasificada, Patricia Isabel Viegas. Vamos a continuar y lo hacemos con los senior masculino. El tercer clasificado nos llega desde Almería, Rashid Ait Amar. Segundo clasificado, un granadino, Cristóbal Ortigosa Pareja. Y el primer clasificado, un atleta de Araal, Jesús Brenes Gómez Motita. Entregan los trofeos Manuel Vargas, concejal del Ayuntamiento Palaciego, al tercer clasificado,
María Dolores Moncayo al segundo y al primer clasificado Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales. Continuamos con las chicas de la categoría F35. La tercera clasificada, la atleta local, Ana Belén Gutiérrez Santa Creus. Segunda, Cristina Alpérez García. Y primera, Esther García González. Entrega María Godino, concejala del Ayuntamiento Palaciego. Emilio García, igualmente, concejal del Ayuntamiento de Los Palacios. Y a la campeona F35, José Antonio González, delegado de Deportes. Vamos a continuar con los chicos de esta categoría M35. El tercer clasificado, Ricardo Ricky Rojas. El segundo clasificado, M35, Tomás Padua Vega. Y el primer clasificado en esta categoría M35 nos viene desde Portugal, Manuel Ferraz. Entrega Rocío Lai, delegada de Hacienda del Ayuntamiento Palaciego. La categoría F40. La tercera clasificada, otra portuguesa, Filomena Sabino. Entregará María Dolores Moncayo, concejal del Ayuntamiento Palaciego. La segunda clasificada, María Sánchez Moreno. Nos viene desde Palomares del Río. Entregará don Manolo Solís, director de la carrera y presidente de la agrupación de deportistas sevillano. Y la primera clasificada de esta categoría F40, Alicia Jaén Parras, desde Dos Hermanas. Entrega Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego. Vamos con la categoría M40. El tercer clasificado, un sevillano, Francisco José Sánchez. Entrega Miguel García, del concejal del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado, Francisco Jaén Moreno, que nos llega desde Ubrique. Le entrega su trofeo Marta Godino, concejal del Ayuntamiento Palaciego. Y el primer clasificado, Óscar Sierra Miramonte. Le entrega su trofeo Irene García, delegada de Juventud del Ayuntamiento de Los Palacios. F45. La tercera clasificada nos llega desde Morón, Luisa Rodríguez García. Segunda clasificada, otra histórica del atletismo sevillano, Mónica Espejo Ruiz. Y la campeona, que le vamos a decir, con un historial impresionante, Concha Castillejo Molina. Entrega a la tercera clasificada, Jesús Carmelo Grueso Galindo, uno de los fundadores de esta media maratón, del ADS Sevilla. A la segunda clasificada, Encarnación García, concejal del Ayuntamiento de Los Palacios. Y a la primera clasificada, Jesús Condán, delegado de Educación del Ayuntamiento Palaciego. El tercer clasificado, M45, Francisco Fernández Arcila, un palaciego. Entrega Encarnación García, concejala del Ayuntamiento Palaciego. Segundo clasificado, Juan de Dios Mateos García, desde Ubrique. Le entregará Pedro Amalio Moguer. Y el primer clasificado, Antonio Rojas Vázquez, con la categoría M50. El tercer clasificado, Fernando Rodríguez. El segundo clasificado, M50, José García Guerrero. Entregará su trofeo Manuel Vargas, concejal del Ayuntamiento. Y el primer clasificado, Juan Parrilla Reyes. Entrega el trofeo José Antonio González, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Los Palacios. Vamos a continuar con la categoría M55. El tercer clasificado, Francisco Sibianes Barba. Segundo, subcampeón de esta categoría, Juan Antonio Barroso Lozano. Y el primero, Manuel Jesús Cejudo Martínez, con la categoría M60. El tercer clasificado, Pepe Oliva. Segundo clasificado, José Antonio Amuedo Mayo. Con esos apellidos no puede ser nada más que de Los Palacios. María Dolores Moncayo le entregará ese trofeo. Y primer clasificado, Manuel Jesús Alonso Romero. Vamos con el atleta más veterano, Juan Crespo Recuerda, el atleta más veterano. Entrega el trofeo y el lote de productos Herbalife
Juan Manuel Valle Chacón, alcalde de Los Palacios. Venga el aplauso para Juan. Un atleta del año 36. Nos vamos con categoría ADS masculino, hasta 35 años. El tercer clasificado, un entrenador, atleta, bailarín, Manu Chaparro Luque. Segundo clasificado, Roberto González Madrigal. Y el primer clasificado, Jesús González Maldonado. Manuel Chaparro Luque, Marta Godina le entregará su trofeo, concejal del ayuntamiento, al tercer clasificado. Al segundo entregará Jesús Condán, delegado de educación del ayuntamiento Palaciego. Y al primero, Manuel Solís, o mejor dicho, don Jesús Carmelo Grueso Galindo. Ahora nos vamos, continuamos con los chicos del ADS, de 35 a 45 años. El tercer clasificado, Sergio Pérez. Segundo, José Antonio Marco. Y primero, Francisco José Sánchez. Entregan los trofeos para el tercer clasificado, Emilio García, concejal del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado, Manuel Solís. Y al primer clasificado entregará el premio José Antonio González, delegado de Deporte del Ayuntamiento Palaciego. Nos vamos con los chicos mayores de 45 años del ADS Sevilla. El tercer clasificado, José Jiménez. Entregará María Dolores Moncayo, concejal del Ayuntamiento. El segundo clasificado, Manuel Manolo Benavente. Entrega Mariano Vargas, también concejal del Ayuntamiento. Y al primer clasificado, Pepe Illanes. Se entregará Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego. Pepe Illanes, impresionante, el triatleta sevillano, organizador, currante. Y hoy primer clasificado, enhorabuena, campeón. La tercera clasificada absoluta femenina de ADS Sevilla, Nuria Somé. Entregará Pedro Amalio Moguer, concejal del Ayuntamiento. Segunda clasificada, Miriam Gómez. Le entregará el delegado de Educación, Jesús Condán. Y la primera clasificada, Sandra de la Torre. Manuel Solís, bueno, Jesús Carmelo Grueso Galindo, presidente del ADS Sevilla, entregará su trofeo. Ahí están las tres chicas del ADS. La tercera clasificada, local senior femenina, Patricia Caballero Ponce. La segunda clasificada, Eloísa Muñoz Calero. Y a la primera, senior local femenina, Ana Belén Martín Mayo. Le corresponde un lote de Herbalife y el trofeo entregado por Juan Manuel Valle Chacón, alcalde de Los Palacios. Con los locales senior masculino, el tercer clasificado, Juan Manuel García Arriaza. Entregará a Guadalupe Moreno, DKV Seguros. El segundo clasificado, José Manuel Barba Rodríguez. Entregará su trofeo María Godino. Y el primer clasificado, Raúl Páez Barba. José Antonio González, delegado de Deportes, hará entrega de este trofeo. Veterano A femenino local. La tercera clasificada, Carmen Sevillano Jiménez. Entrega Miguel García, concejal del Ayuntamiento. Segunda, Remedios Pérez Lovera. Jesús Condán, delegado de Educación, se encargará de la entrega del trofeo de Remedios Pérez. Y la campeona, cuyo trofeo se lo entregará Guadalupe Moreno de DKV Seguros, Rocío Vejines Durán. Local veterano A masculino. El tercer clasificado, Manuel Díaz Cerrada. Guadalupe Moreno de DKV Seguros entregará el trofeo. Segundo clasificado, Moisés Castillo Rodríguez. Entrega el trofeo Encarnación García. Y el primer clasificado, Manuel Jesús Martín Blanco. Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego, es la entregada, la encargada de entregar el trofeo al primer clasificado, veteranas B, femenina, locales. La tercera clasificada, Pepi Moreno Rodríguez. Segunda clasificada, Ana María Gavira Domínguez. Pedro Amalio Moguer entregará este trofeo. Y la primera clasificada, Elena Chinchilla
Muñoz. Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios, hará entrega a la primera clasificada, Elena Chinchilla. Los chicos de la categoría veterano B. El tercer clasificado, José Antonio Navas Delgado. Jesús Condán, delegado de Educación, perdón, hará entrega el trofeo para José Antonio Navas. El segundo clasificado, Manolo Caballero Domínguez. Mariano Vargas hará entrega del trofeo a Manolito Caballero. Y el primer clasificado, Francisco Fernández Arcila. Irene García, delegada de Juventud, hará entrega a don Francisco Fernández Arcila. Local veterana C, chicas. La primera clasificada y única, Amparo Candela Sierra. José Antonio González, delegado de Deportes, entregará el trofeo, merecidísimo trofeo, para Amparo Candela. Emocionada y te mereces todo lo bueno que te den hoy. Vamos a continuar con la categoría veterano C masculino. El tercer clasificado, otro corredor conocidísimo, Francisco Camacho Colomo. Entrega Carmen María Molina, delegada de Asuntos Sociales. Segundo clasificado, Eduardo Tirado Martín. Guadalupe Moreno de DKV Seguros entrega el trofeo. Y al primer clasificado, José Antonio Moreno Mayo. Entrega Rocío Lai, delegada de Hacienda del Ayuntamiento Palaciego. La quinta clasificada, recuerden, tenemos hasta la quinta clasificada local general femenina, Tamara Román Ramírez. Entregará Irene García, delegada de Juventud. La cuarta clasificada, Isabel Maroto del Castillo. Miguel García, concejal del Ayuntamiento, entregará su trofeo. La tercera clasificada, Sandra Moreno Cabrera. Jesús Condán, delegado de Educación, entrega a Sandra. Segunda, Cecilia Galván Soriano. El encargado de entregarle el trofeo será Emilio García. Y la campeona a la que le, hará entrega el alcalde Juan Manuel Valle, Ana Belén Gutiérrez Santa Creus, revalidando su título por tercer año consecutivo. Con los chicos, local general masculino, el quinto clasificado, Juan Miguel Pérez Ruiz. Juanmi, Encarnación García será la encargada de entregarle a este gran atleta palaciego su trofeo. Cuarto clasificado, Pedro Sotelo Sotelo. Mariano Vargas entregará a Pedro su trofeo. El tercer clasificado, José Manuel Vargas Moreno, el atleta del Villafranca. Rocío Lai entregará este trofeo, la celebrada de Hacienda. El segundo clasificado, Lolo Ayala Guisado, Guadalupe Moreno de DKV Seguros. Y el primer clasificado, campeón local, señoras y señores, en la 36ª edición de la Media de los Palacios, Manuel Maestre Crespo. José Antonio González, delegado de Deportes, hará entrega del trofeo al primer clasificado. Y señoras y señores, nos vamos con la general femenina. La tercera clasificada, Lucía Pérez García. Entrega a don Manuel Vargas, concejal del Ayuntamiento Palaciego. La segunda clasificada, Ana Díaz. José Antonio González, delegado de Deportes, entrega el trofeo. Y señoras y señores, la campeona, una extremeña de Don Benito, en la provincia de Badajoz, afincada en Dos Hermanas. Un placer haber estado contigo aquí. Te has estrenado en esta media maratón, campeona Raquel Gómez Martín. Entrega el trofeo a Raquel Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios. Clasificación general masculina, 36ª edición de la media maratón de Los Palacios. 21 de diciembre del año 2014. Otros tres grandes del pelotón. El tercer clasificado también nos llega desde Portugal, tierra de excelentes fondistas, Jorge Valera. Entrega el trofeo Pedro Amalio Moguer, concejal del Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado,
otro grandísimo atleta, el marroquí del Vigila, afincado en Padul, Mounir El Wardi. Entrega don José Antonio González, delegado de deportes. Y señoras y señores, por cuarto año consecutivo, el gran campeón, otro marroquí afincado en Maracena, en la provincia de Granada, el gran corredor del Nerja, Abdeladi El Moazi. Entrega Juan Manuel Vallechacón, alcalde de Los Palacios. Bueno, pues señoras y señores, autoridades, esto ha sido todo en la 36ª edición de la Media Maratón de Los Palacios. Agradecer a todo el equipo técnico del Ayuntamiento, a toda la Corporación Municipal, el esfuerzo tremendo en los tiempos que corren para poder realizar un evento atlético de esta magnitud. Cómo no, acordarnos siempre de los voluntarios, ese magnífico ejército de gente de Los Palacios que se vuelca en esta prueba deportiva, y a nuestros patrocinadores, gracias a todo el mundo. Para mí particularmente, como siempre, un honor, un placer compartir pasión con mi gente de Los Palacios.